Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Bellísima Antos TV. Y el día de hoy, en Viernes de Viviendo en Alemania, vamos a estar hablando sobre la situación de nuestra dirigenta. Nosotros aquí le llamamos Angie o Mutti, para evitar, por supuesto, cualquier tipo de inconveniente en esta plataforma. Así es que, bueno, si quieren saber realmente qué es lo que está pasando con ella, si realmente ella ha renunciado, como se dice, fuera de Alemania, y bueno, cuáles son las situaciones que se están pues viviendo actualmente, quédense ahí y empezamos. Vamos a empezar por explicar que muchas cosas que suceden dentro de Alemania, fuera de la misma, en noticias internacionales, son pues expuestas de una forma incorrecta. En muchas de esas ocasiones, a veces que exageran la situación y en otras ocasiones no explican las cosas realmente como son. Aunque la finalidad, a fin de cuentas, es la misma. O sea, el fin justifica los medios y el orden de los factores no altera el producto en este caso, pero los hechos no son tal cual se han dicho. Entonces, bien, a razón de que me han preguntado en muchas ocasiones, ¿es cierto que ella renunció? No. Para nada, eso no es así. Pero entonces voy a explicar, aunque ya en otros videos yo he hecho pues durante mucho tiempo, pues un recuento de cuál es la situación en el aspecto pues político aquí en Alemania, aquí mismo en este canal, en la sección de cada viernes durante muchos años, he hablado durante muchos procesos que se ha dado en los 17 años que tengo ya aquí viviendo en Alemania, de situaciones. En ese aspecto que se han dado y qué es lo que realmente ha ocurrido. Hice videos, por ejemplo, en la ocasión donde llegaron los primeros 2 millones de refugiados, cuál fue la reacción del pueblo alemán, o sea, aquí dentro, cómo se ve la situación desde aquí dentro. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, del sistema educativo, del sistema? Bueno, de un sinfín de cosas que ya hemos hecho a lo largo de muchos años en esta sección que tenemos. Qué bueno que si a usted le interesa un poco más de todo lo que es la situación de Alemania, puede haber videos previos míos. Entonces, hoy voy a hacer un resumen de la situación previa para que entiendan que eso no es así. Sin embargo, el beneficio para el pueblo va a ser el mismo a fin de cuentas. Para empezar, la situación de esta señora viene en decaída y en picada hace ya unos 6 años más o menos. Les explico. Este es su último periodo. No porque ella no quiera, sino porque no puede. ¿Ok? En las últimas elecciones que nosotros vivimos, tuvimos un problema interno en Alemania bastante pues grave, que no fue expuesto ni en Europa ni en el mundo entero como realmente fue. Al hacerse las elecciones, ella no ganó su partido es el CDU. Su partido ya viene con muchos problemas, que pasó de ser uno de los partidos más pues importantes y que solía ganar pues mayor cantidad de votos durante mucho tiempo. Durante su gestión, en vez de ir aumentando su popularidad en el pueblo, fue decayendo de manera muy drástica. ¿Por qué? Porque periodo tras periodo de ella, a lo interno, para nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos y que necesitamos diferentes cosas, en vez de ir mejorando, fue siempre en detrimento y en decaída. O sea, las cosas fueron empeorando año con año durante los 20 años que se le llama pues la era Merkel. Al tiempo que ella ha tenido, ha ido empeorando en vez de ir mejorando en todos los aspectos. O sea, lo que era Alemania, por ejemplo, antes de ella, en el sistema educativo, en el sistema económico, en el sistema en todo, ha ido en decaída. O sea, en vez de nosotros tener más avances, desarrollo y más oportunidades, las personas que pagamos los impuestos, pues es todo lo contrario. Entonces, claro, o sea, el que vive fuera de Alemania lo ve desde el punto de vista del extranjero, del que viene aquí desde el extranjero. Para ellos, si vienes desde un sistema, por ejemplo, pues social y político distinto, pues el cielo, muy bueno. Pero para los que estamos ya aquí y los que tenemos tanto tiempo entonces aquí aguantando la situación, que esperamos progreso en vez de retroceso, ha sido todo lo contrario. Entonces ella ha ido quitándole derechos y beneficios al pueblo, al que paga los impuestos, los impuestos aquí son uno de los impuestos más caros de toda Europa. O sea, es increíble. O sea, uno paga impuestos aquí, que eso es una cosa ya de locos. Y las personas que lo ven desde fuera simplemente lo ven desde el punto de vista, en Alemania le dan 200 euros por niño a cada niño. Como que eso es mucho. Claro, si usted lo ve desde un país latino, 200 euros es mucho. Si usted lo ve desde aquí dentro, eso no es nada. O sea, 200 euros no te dan para mantener un niño un mes entero. O sea, a duras penas. Porque todo es caro, o sea, todo se paga en euros. Entonces, claro, usted no puede verlo desde afuera, desde su posición, porque tiene que verlo desde aquí dentro de para qué da eso.
una de las tantas cosas. Pero anteriormente existían muchas otras ayudas extras que usted no tenía por qué ni ser desempleado ni ser indigente para obtenerlas, ni tampoco tenía que ser extranjero, porque se supone que las políticas de un país se hacen para el ciudadano, para el que paga impuestos, para el que está ahí ya, y no para el que pueda venir en un futuro. O sea, se supone que no es así. Sin embargo, la política de esta señora fue así. O sea, ella la fue implementando una situación de cara a ayudar al resto de Europa, pero no al alemán. O sea, no al interno, sino al externo. O sea, luz de la calle, oscuridad de tu casa. Entonces, claro, ahí fue donde vino el detrimento. Entonces, año con año, ella fue cayendo en desgracia, si se quiere. Y con ella su partido. Se llevó con ella a todo el partido. Ya en resumen, en los últimos, cuatro, cinco, bueno, antes de las elecciones, este año tendremos elecciones en septiembre. Así es que ella y su partido se pueden ya ir haciendo las maletas, porque ya sí fue lo último que dieron, por todo lo previamente ya dicho. Entonces, claro, de cara al público fuera de Alemania, se le hizo una imagen a ella de mujer perfecta, de muy bondadosa, de que ayuda a otros países, sí, pero no a su país, no a su pueblo. Entonces, no está en nada. Quienes la votan a ella somos nosotros los que estamos aquí dentro y no los de afuera. Entonces, claro, sabemos por qué ella lo hace. O sea, ella obedece a otros mandatos. Entonces, claro, la idea no era hacer que el país y sus ciudadanos progresen y avancen, sino todo lo contrario. O sea, era la idea. Pero no, se supone que no es así. Entonces, claro, el descontento de nosotros, lo que la podemos votar entonces a ella, ha sido atroz. Durante mucho tiempo yo les he hecho videos de este tipo y les he dicho cómo lo ve el alemán común. Y en muchas ocasiones hasta recibí ataques de extranjeros o latinos que viven aquí dentro de Alemania, pero que no conocen todo esto porque lo ven desde el punto de vista o desde los ojos del extranjero. O sea, yo estoy aquí, vengo de un país donde tenemos más problemas y aquí estoy mejor. Sí, pero la política no se hace y los progresos y la forma de gobierno de un partido, en este caso de un presidente en concreto, no se hace en base al extranjero y cómo usted vivía en su país de origen. Se hace en base a los ciudadanos de ahí, en este caso a los alemanes. Entonces, ¿cómo lo ve un alemán y cómo lo ve usted? Son cosas muy distintas, muy diferentes. Claro, Alemania es un país que está en una posición en todos los aspectos de avance del primer mundo, de educación en comparación con nuestros países latinos, muy avanzado. Eso es cierto, completamente. Pero eso no significa que lo que ella esté haciendo vaya en beneficio y a mejor para el ciudadano alemán. No es así, es todo lo contrario. Entonces ahí está el problema y la disyuntiva. Ok. Sabiendo todo esto, entonces en ese tiempo ella quitó muchas de las ayudas que se le podía dar al ciudadano común, al trabajador, al que paga impuestos, para darle más beneficios a extranjeros que nunca habían pagado impuestos, como por ejemplo el caso de los refugiados. Esa fue la gota que rebasó el vaso, básicamente, en el descontento del pueblo alemán. Esa situación. O sea, si aparte no me das progresos, encima me quitas lo que ya tenemos, lo que ya teníamos, lo que ya habíamos logrado, a nosotros lo que pagamos los impuestos, lo que hemos construido todo este sistema, se lo vas entonces a dar a otros, entonces la situación se pone todavía peor y más complicada. Y ahí entonces se armó ese caldo de cultivo. En las elecciones pasadas había un partido que se denomina también, por ejemplo, como nacionalista, si se quiere, comenzó a utilizar ese descontento de parte del pueblo, a su favor, y diciendo, pero ¿cómo va a ser posible? Ustedes saben cómo se mueven todas las cosas. Alemania es un país que que tiene una división política amplia. No es como, por ejemplo, en otros países que es bipartidista. O sea, hay dos partidos. No, aquí hay, me parece que son cinco partidos con mucha fuerza todos. O sea, con un gran porcentaje que tienen mucho que decir. Tanto el que está en mando como los otros cuatro que están en oposición. Entonces, aquí hay un tira y jala muy fuerte. O sea, hay mucha tensión de todos los lados. Y si dos partidos se unen para ponerse de acuerdo en algo, pues los otros puede que te hagan la contraria. Entonces, es la diferencia que hay en relación con otros países que tienen otro sistema político distinto. Bien, cuando sucedió esto en las últimas elecciones y el pueblo estaba tan en descontento, pues las personas que normalmente votaban por ese partido, ya no solo por ella, sino también por costumbre. Personas que pertenecen a un partido político, a un equipo de fútbol de toda la vida, entonces se les hace difícil cambiar de idea. Pues en esa ocasión cambió completamente. O sea, pasó de ser un partido de mayorías a ser un partido que ni siquiera llegó a la mitad.
O sea, ni siquiera llegó a la mitad, más uno menos todavía. Sino que en las votaciones ella quedó aproximadamente en un 38% de los votos. O sea, ni siquiera aproximado. ¿Pero qué pasó? Los otros partidos tampoco llegaron a la mayoría, sino que se dividió muchísimo la opinión de los votantes. Llegando entonces a tener un porcentaje X, este, y no llegar ninguno a una posición máxima. ¿Qué significa eso? Que ninguno ganó. En simple. Para usted ganar las elecciones, como en todas partes del mundo, se necesita la mayoría. La mayoría, 50 más 1. Ya, y entonces ya usted tiene la mayoría. Cuando eso no ocurre, entonces se pueden hacer diferentes cosas. Aquí en Alemania, en las últimas elecciones pasadas, duramos 3 meses. 3 meses, y lo he dicho en varios videos, sin gobierno. Sin que se declarara ningún ganador. Esto que está pasando en Estados Unidos actualmente, que duraron 2 meses, que vamos a ver y que vamos a contar y que la gente, uy, un escándalo. Aquí duramos 3 meses en esa situación, porque no había ningún partido mayoritario que hubiese obtenido el porcentaje necesario, ninguno. Entonces, ¿qué se hizo? Ya después, en el último escaño, o sea, comenzaron a primero, ninguno quería unirse al otro. Porque claro, si usted, yo tengo mi partido, yo no le quiero hacer un bien a usted. Entonces comenzó la cizaña. O sea, yo no me uno contigo, bla, bla, bla. Después del primer mes, de los primeros 2 meses, y la situación seguía empeorando. Y claro, un país sin gobierno, sin nadie que esté a la cabeza, oficialmente hablando, es complicado. Entonces, claro, hay que ir a reuniones, hay que tomar decisiones que ni la podía tomar ella, que era la saliente en dado caso, ni la podían tomar los otros porque tampoco habían tenido la mayoría. Un caos. 3 meses. Más o menos como unas 2 semanas antes de que se cumpliera ese periodo y que legalmente hablando hubiesen tenido que tomar una decisión sí o sí, es decir, o hacen una segunda vuelta, nuevas votaciones y a ver qué pasa, o se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál era el miedo? Que este partido nacionalista, que les llamo, obtuvo una gran, enorme cantidad de votos, inesperado, que nadie hubiese pensado que eso podía ocurrir. Y eso metió en miedo, esa enorme ola de gente capaz de votar. Normalmente ellos se conocen como, así es como más o menos lo determina, porque son de extrema derecha, así es como se le conoce. Entonces, claro, el miedo en muchos votantes y votantes fue mayúsculo, porque ustedes conocen la historia de Alemania. Alemania es un país que tiene una historia bélica y política muy compleja. Por muchos años, por muchísimas décadas. Pero no solamente desde que Alemania es el país como nosotros lo conocemos actualmente, sino que recordemos que Alemania es un estado federado, o sea, 16 estados independientes a su vez y unidos por una canciller, como en el caso de ella, pero a su vez cada uno de los gobernadores o síndicos, o como usted le conozca en su país, de cada uno de los estados, tiene una independencia, cierta independencia, y puede tomar sus propias decisiones y tiene diferentes leyes, no totalmente distintas a lo que es el país en general, pero tiene su autonomía, ¿no? Entonces son estados por sí. Entonces, si eso no se resolvía, amenazaba con diferentes divisiones internas. Para evitar eso, tomaron la siguiente decisión. No podían hacer una segunda vuelta porque temían mucho de que ese partido, aparte de ya lo que había logrado, lograra todavía más votos. Entonces, con ese miedo, entre ellos mismos, decidieron hacer una coalición. Y diferentes entonces partidos se unieron entonces con ella para darle los votos que ellos habían obtenido a cambio de diferentes reglas. Corto y preciso se los explico, diferentes reglas. Entonces le pusieron a ella diferentes condiciones. Una de las primeras condiciones que se le puso a ella es que no podía postularse en un segundo a futuro, nunca más. O sea, ella tenía que renunciar a, después de ese periodo, volverse a postular. Primera cosa. Entonces ahí ya comenzamos a explicar que hace ya 4 años ella no se puede postular. Entonces no es que ella ahora renuncie, es que no puede. Fue parte de las condiciones. Que ella rompa esa promesa y que ahora, por encima de todo lo que dijo previamente y se acordó, se postule igual, va a tener un problema, políticamente hablando, muy grave. Porque los otros partidos que están por salir de ella, porque también se quieren sentar en la silla, como dicen, no se lo van a permitir. Y ni hablar del pueblo. Y ya ni hablar del pueblo. Entonces ella tiene un problema, directamente ella, infranqueable. Políticamente hablando, o sea, ella no puede postularse ni queriendo, porque se lo impide todo,
el pueblo, el sistema, los otros políticos, por la razón que usted quiera. Póngale usted que la razón oficial es que los otros políticos tienen también hambre de poder y también se quieren sentar ahí. Y ya no lo van a dejar ahí más tiempo. 20 años fueron más que suficientes. O sea, ve, esta señora se ha quedado ahí 20 años, que es muchísimo más del tiempo que cualquier supuesto dictador en otros países ha tenido y no se considera como tal. Mira cómo es la cosa. Pero bueno, en fin, la cuestión es que no puede. Y muchísimo menos porque el pueblo, aparte del descontento que ya tenía en esa época, en estos últimos 4 años se ha puesto peor. O sea, en vez de ella ganar en popularidad y gusto, es todo lo contrario. Entonces, es lo que ha pasado. O sea, no es cierto que ella renunció. Ese discurso que ella dio, que nosotros todos vimos, donde ella decía que ella había tomado una decisión, nosotros lo sabíamos. O sea, que nosotros conocemos, los que seguimos temas políticos. Porque hay muchas personas que viven dentro de Alemania, no solamente extranjeros, que son la mayoría, que no se interesan por temas políticos y ni se enteran de estas cosas. Y si se informan, es por el medio oficial X que le hace la baba a estas personas, que pasa aquí lo mismo que en todas partes. Es lo mismo. O sea, los medios oficiales le hacen la barba a ella, pues claro. Y creen que están informados porque en un medio oficial, el canal X, pues de más vista, te dice que ella es una dulce madre abnegada de la nación. Pues ya no tiene hijos, pero ella considera a la nación como sus hijos. Nunca mejor dicho, porque cree que le pertenecen, pero bueno. Y creen que están informados de lo que realmente está ocurriendo, pero nunca se han sentado a ver una sección del Bundestag, o sea, del Congreso. Nunca se han sentado a ver declaraciones de tal cual fulano mengano. Tampoco, aunque la vean, tienen un pensamiento crítico o conocimiento pues legal o político para entender ciertas cosas que un político te dice, pero no te está queriendo decir eso, sino que te dice lo contrario. Entonces, claro, ahí está la situación. Pero muchísimo menos internacionalmente hablando, como la vayan a presentar los medios masivos, pues va a ser totalmente contraria. O sea, le lavan la cara, la imagen. Y eso ya lo sabemos. Entonces, no, ella no ha renunciado, pero tampoco puede hacer nada y ella ya está prácticamente de salida. Eso, de todas maneras, sea, ya sea que ella realmente hubiese renunciado por altruismo o porque alguien la obligara, no es así. O sea, sí la obligaron, pero no ahora, sino hace mucho. Le cortaron los pies. Esto es un proceso lento y largo que se ha venido gestando de a poco. Y es bueno que las personas incluso que nos gustan y que sabemos de este tipo de temas y lo que tiene que ver con la alianza y todo eso, sepamos que esto no es un proceso que se ha dado un año ni 2 años. Esto es un proceso lento. A ella le fueron cortando los pies de a poco, le fueron serruchando la silla de a poco, pero no solo a ella. Para ir concluyendo entonces con el video del día de hoy, el problema no es solo de ella, sino que con sus actos ella misma arrastró todo el partido, como les dije, y el precio lo han tenido que pagar todos, es el partido entero. Porque después de esa debacle que se dio, que nadie quería pues juntarse con ella para dejarla quedarse ahí, y entre muchas otras pues condiciones que le pusieron para poder estar ahí estos últimos 4 años, y punto, y acabó. La presidencia del partido quedó en el aire, porque ni ella podía ser candidata, pero tampoco podía ser presidenta de su partido más. Quedó en el aire. La que era presidenta del partido, pues era la que hoy es presidenta de la Unión, Ursula von der Leyen, que era a su vez la secretaria de Defensas en su momento. Al ella ganar entonces las elecciones dentro de lo que es la Unión Europea, tuvo que renunciar a su puesto, por supuesto, y ponen en su lugar a Annegret. Annegret Kramp-Karrenbauer, que una candidata que al inicio parecía que era pues una niña mimada de Angie y que ella misma la postuló, y también Úrsula con mucho amor y cariño. Hice videos previos, por ejemplo, de esa situación cuando ocurrió, y todo muy bien, miel sobre hojuelas, las tres felices y contentas, hasta que Annegret comenzó a hablar cosas que no debía. Annegret entra como la sustituta de Úrsula como secretaria de defensas de Alemania. Llegaron al extremo de que ellas ya ni siquiera se dirigían la palabra, y si estaban en un lugar juntas, tanto Angie como Úrsula, como Annegret, ya ni se hablaban. O sea, a ese nivel llegaron. Úrsula, pues se molesta mucho, presidenta de la Unión Europea, ¿cómo va a ser que esta mujer está diciendo todas estas cosas? Angie, en su posición de presidenta, como yo le llamo, para que entiendan mejor la posición que tiene en otros países que no tienen el sistema que tenemos nosotros, es lo mismo. Y entonces, en este caso, Annegret Kramp-Karrenbauer tiene que renunciar a la presidencia del partido también. Cuando Annegret renuncia, el partido queda sin presidencia.
a su vez sin candidato a presidente también. Esa situación se siguió y sigue hasta ahora. Viene entonces el 2020, inicia el 2020 en enero y la situación estaba escaldada bastante y el partido estaba a la deriva, sin dirección, sin nada, sin candidato, sin nada. Y con la situación del bichito, cuando comenzó entonces, no, y que esto, y que en marzo, y no, y que vamos entonces a hacer 40, se olvidó la situación del partido y del problema, que era un escándalo nacional. Se le tapó el ojo al macho, como dicen, con eso. Y no se habló más. Básicamente durante todo el año. Luego entonces el partido intentó resurgir en gusto al público, en la cabeza de Angie, y de la mano puesta el secretario de salud, que es el niño mimado de Angie, a su vez, ambos dos intentando resolver la situación de salud de la mejor manera. Ahí entonces es donde usted puede entender el por qué ellos se dieron pues a mostrar como los adalides y los que mejor habían gestionado toda la situación de salud, lo que más estaban haciendo. Alemania fue uno de los países que más se preparó con camas y respiradores que nunca se han usado. En fin, un sinfín de cosas y que todo el mundo ya conoce. Y muy bien la gestión que tuvieron. ¿Pero por qué? Porque su partido necesitaba ese plus. A pesar de todo eso, y después de ellos haber hecho eso, que se dio todo el despertar y que la gente sabe y entiende que todo esto ha sido una manipulación, ¿no? Pues ha sido todo lo contrario, esto ha sido como un boomerang para el partido mismo. Las personas están muy en contra del ministro de salud aquí, sí. Aunque usted desde otros países diga, pero ¿cómo va a ser? Si en Alemania todo, sí. ¿Por qué? Porque han surgido muchas cosas. El ministro, por ejemplo, de salud se ha comprado una mansión recientemente en una situación de emergencia nacional, no solamente de salud, sino económica, porque Alemania está pues en una situación nunca vista después de la Segunda Guerra Mundial, económicamente hablando, por el parón, pues por supuesto de producción y todo lo demás, que todo el mundo ya conoce, y el pueblo está así, o sea, tú te compras una mansión de tanto y tanto y tanto millones, justamente en estos momentos donde yo he perdido mi trabajo, el 15% de la población en Alemania, 15 millones de personas en Alemania han perdido su empleo. El resto también ha tenido que pasar a cobrar la mitad de su sueldo, porque si tú trabajas medio tiempo, aquí no te pagan tu sueldo y punto, sino por tiempo de trabajo. Porque han tenido que hacer Kurzarbeit, se llama aquí, o sea, que la empresa puede poner a sus personas, a sus empleados, a trabajar desde su casa medio tiempo, entonces te pagan menos. Entonces, y este señor prácticamente se está enriqueciendo en dado caso. No quiero decir lo que no es, porque desde aquí no se puede hablar mucho. Ustedes saben cómo es la cosa, pero la gente está molesta. En conclusión, el partido sigue, o sea, están haciendo ya las para ver a quién ponen como presidente del partido y candidato a presidente en septiembre. Se vislumbra que el secretario de salud, claro, cómo no, es una de las personas, de las cabezas más visibles dentro del partido para ser el presidente y candidato a presidente próximo. Pero en conclusión da lo mismo, porque lo que les dije, o sea, ya la situación del partido como tal ante los ojos del votante está muy dañada. O sea, ya no es el partido que era, ya la gente no lo ve como lo veía, ya las personas que eran muy fieles al mismo partido ya no lo son. Y bueno, si en la ocasión pasada solamente ganaron un 38%, en esta ocasión se ve todavía peor la situación. O sea, para finalizar, ella no ha renunciado, es que no puede postularse, ¿no? Así que a fin de cuentas se fue. Su partido como tal, destruido por ella misma y sus acciones. Candidato, por ejemplo, del partido, puede cualquier otra persona, por ejemplo, y va, porque se supone que el partido sigue existiendo y alguien van a poner como candidato a presidente, que es el ministro de salud o cualquier otra persona, da igual, tiene pocas posibilidades. Entonces, de hecho, que también, que muchas personas dicen, queda lo mismo que ella no esté, si ella pone su secretario, porque él es fiel hasta la muerte con ella. Sería como que ella, sería una situación similar a los Estados Unidos, donde Barry puede controlar a Morbosín, ¿se entiende? O sea, no sería directamente él, pero como que lo mismo. En este caso está difícil, no se puede decir nunca que imposible, porque ya vimos, por ejemplo, que cuando pensábamos que habíamos salido de ella porque no había ganado, la ayudaron. Entonces, no podemos decir que salimos del partido y de ella y todo lo que tiene que ver con ella, no podemos decirlo así, uno nunca sabe, pero es lo que se espera y es lo que se vislumbra, porque el partido ya no tiene el apoyo que tenía.
se ve la situación difícil porque las personas están tendiendo mucho a ese otro partido que les dije, que si ya había tenido tantas, de hecho incluso luego de las elecciones presidenciales que logró tanto auge, después de eso en las elecciones congresionales, de hecho me parece que este mes tenemos elecciones congresionales, o sea municipales, y a mí me llegaron las cartas, siempre te van mandando quizás el voto por correo, sí. Aquí hace mucho, o sea, no es algo nuevo. Entonces ya a mí me llegaron las cartas, por ejemplo, a mí y a mi esposo, para que podamos entonces hacer el voto. Tú lo puedes hacer por correo, lo puedes hacer físico, como usted quiera, para municipales. Entonces ya comienza la maquinaria. Entonces en septiembre serían las presidenciales. Por supuesto que sí, yo voy a estarle pues explicando todo lo que va pasando en el tema pues interno aquí en Alemania, políticamente hablando, cómo se va mirando la situación desde un análisis primero pues oficial y lógico de todas las cosas que se van moviendo, y luego entonces yo le pongo siempre mi chispita de todo lo que por detrás del telón pues ya conozco y ya sé. Ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.